¿Qué pedo, banda? No cabe duda que los juegos centrados en construcción y administración pueden llegar a ser muy relajantes cuando no estás tratando de destruir a otra civilización o de mantener a la tuya flota en medio de un apocalipsis. Títulos como Animal Crossing y Stardew Valley resultan atrayentes para cierto público que se puede pasar las horas simplemente cosechando verduras y juntando recursos para convertir su granja o aldea en la más mona de la región. Spirit Fair trae esa vibra. Pero le otorga a tu personaje un propósito importante y solemne que puede llegar a cambiar la forma en la que lo abordas. Vamos, pues, a echarle un vistazo a esta entrega de Thunder Lotus Games que se encuentra disponible en el PlayStation 4, Xbox One, la PC y el Nintendo Switch. Desde que vi el trailer de este título quedé intrigado porque. Bueno, ya me conocen, los juegos que a legua se nota van a tratar de tocar fibras sensibles siempre terminan llamándome la atención. Y era notorio que Spiritfarer iba a seguir este sendero. Yo creí que en mis manos tendría una entrega sencilla y de poca duración que, con suerte, me llevaría por una aventura entrañable. Debo decir que acerté a medias, pues, si bien se trata de un juego memorable, no es exactamente corto y tiene mucho gameplay de administración que curiosamente me encontré con ganas de llevar a cabo todo el tiempo. Tenía ansias de volver constantemente a adentrarme en la aventura para seguir avanzando, no solo porque el ciclo de gameplay esté bien desarrollado y sea adictivo, sino porque a fin de cuentas significa algo. ¿Pero qué exactamente? Para resolver esta pregunta hay que echarle un vistazo a nuestra protagonista, Stella. Un buen día, ella y su Michi llamado Daffodil despiertan al lado de una enorme y siniestra figura que es nada más ni menos que Caronte, el barquero responsable de cruzar las almas a través del río Estigia a su lugar de descanso final. Resulta que es el último día de trabajo de este señor que está por jubilarse, por lo que te delega a ti la nada envidiable tarea de convertirte en el llamado Spirit Fair, o Guía de Almas, que en este mundo es el ser que se encarga de recolectar a los espíritus perdidos y de cumplir todos sus deseos y caprichos antes de llevarlos a la Puerta Eterna, donde podrán finalmente descansar en paz. Después de soltar esta bomba de responsabilidad a Estela, Caronte básicamente dice: ¡Vaya estúpida! y se desvanece de la existencia, dejándola con la tarea de ir no solo a buscar a las susodichas almas, sino también un barco en el cual transportarlas. Afortunadamente para nuestra protagonista, al muy poco tiempo se encuentra con una de sus viejas amigas, Gwen, que le ayuda a prepararse para el que de seguro será un largo y ocupado viaje consigues tu barco y te pones en marcha para cumplir con tu misión. Como pueden ver el navío que Stella opera no es una simple lanchita, sino una embarcación hecha y derecha, aunque de principio estéril. Tu primera parada será el astillero de Albert, un tiburonzote que te ayudará a condicionar tu bote para cumplir con las necesidades de los espíritus. Verán, resulta que aquí las almas comen y duermen. Y no solo eso, sino que tienen gustos. En cierta forma es como tener que encargarte de un Tamagotchi. Y disculpen la referencia tan vieja no se espanten son mucho menos exigentes y más simpáticos pero sea como sea el caso es que vas a tener que construir un cuarto común para los nuevos espíritus que recojas, una cocina para poder preparar platillos a los que no les hagan el fuchi y un pequeño campo en donde cultivar semillas como maíz y café. Cuando menos. En pocas palabras, atender sus necesidades básicas. Al principio tendrás poco con qué trabajar y dependerás mucho de andar navegando a sitios marcados en tu mapa en los que serás capaz de recoger restos de cajas que contengan suministros que puedas utilizar. De igual forma también tienes que tener los ojos abiertos a ciertos puntos en los que podrás recolectar otro tipo de recursos, más en específico glim, que vienen a ser bolitas de luz que puedes usar como moneda en varias tiendas para comprar comida y demás cosas que te sean útiles. De entrada esto puede sonar algo engorroso, ya que podrían pensar que se trata de un ciclo sin fin en el que estás atrapado, pero no es así, pues como ya dije, conforme progresas en tu aventura, podrás ahorrar dinero y recursos para construir instalaciones superiores a tu barco, empezando por la misma nave, que irá creciendo de tamaño conforme le compres mejoras al tiburón. Más tarde ya podrás pensar en meterle un jardín para plantar verduras, un aserradero para hacer tablas de madera, una fundidora para crear lingotes de metales, o un corral para mantener ovejas, entre muchas otras cosas, de tal forma que tu chalupa terminará convirtiéndose en una granja semiautosustentable, flotante. Claro que llegar a este punto te tomará tu tiempo. Aquí es donde me equivoqué en mis preconcepciones del título, porque Spirit Fair es una aventura larga que se cocina a fuego lento. Sin embargo, pese a que sí tiene varias similitudes con el antes mencionado Animal Crossing, hay mucho más énfasis en la narración y en el desarrollo de los personajes. Que no se nos olvide que este no es un crucero de placer, ya que tú estás ahí para ayudar a las almas perdidas para cumplir con sus últimas peticiones, las cuales de alguna forma estarán ligadas al gameplay de administración, la obtención de recursos y la exploración. Quizás haya algún personaje que esté ansioso por enfrentar algún miedo o emprender una aventura que de alguna forma se presenta como un evento particular que te servirá para juntar recursos únicos que son muy necesarios para levantar estructuras específicas, mientras que otro tripulante puede pedirte que le cocines su plato favorito y un tercero te dirá que quiere tener su propia habitación en el barco. Como podrán darse cuenta, son cosas que están entrelazadas con la fórmula del gameplay administrativo, pero que, bajita la mano, te ayudan a hacer felices a los espíritus bajo tu cargo, de tal modo que será todavía más satisfactorio llevar a cabo tus tareas. Ahora bien, no todo son risas y alegría, porque acuérdate, tú eres el Spirit Fetter, el nuevo Caronte, y tu trabajo es llevar a estas almas a su lugar de reposo final. Por lo mismo, puede resultar difícil cuando uno de tus tripulantes te dice que ya está listo para básicamente retirarse. Igual y podrías hacerte el menso y nomás seguir dando vueltas, manteniéndolo contento para que te siga ayudando en el barco, pues efectivamente cuando un espíritu está de buen ánimo, te echa la mano con algunas tareas en el navío o en la recolección de ciertos recursos. Pero tarde o temprano te darás cuenta que necesitas desempeñar tus funciones laborales tal cual te fueron estipuladas para seguir progresando. Porque cuando un espíritu se desvanece al más allá, te deja recursos muy importantes que necesitarás para mejorar tu navío y seguir buscando más almas perdidas. Podría resumir todo el ciclo de gameplay de Spirit Fair de esta forma. Debes viajar y conseguir recursos para armar estructuras que te permitan, de alguna forma, llevar a cabo las peticiones de tus huéspedes, mismas que te llevarán a nuevos sitios en donde encontrarás cachivaches y comida diferentes. Una vez que alguien esté satisfecho y deje tu navío, te dará un objeto con el que podrás hacer mejoras importantes a tu barco y acceder a nuevas áreas que tendrán. Así es minerales, madera y demás que son necesarios para construcciones más avanzadas. Para cumplir con todo esto es importante que constantemente le eches un ojo a tu bitácora de quests, para que sepas a dónde ir en el vasto océano y no te quedes dando vueltas sin rumbo. Es un patrón muy satisfactorio de completar, en especial porque es aderezado con las interacciones con varios personajes que quizás te caigan bien o mal, pero al menos son memorables. Hay de todo, desde el tío Atul, un sapo super guay que se come todo lo que le pones enfrente sin ningún pero y te ayuda a embotellar relámpagos durante tormentas eléctricas. Summer, una serpiente vegana hippie que tiene pedos con un dragón marino del que puedes sacar varios recursos para las mejoras de tus barcos y que te enseña a hacer crecer tus cultivos más rápidamente. Hasta Alice, una encantadora erizo ancianita que te prepara comida a veces y que te enseña cómo trasquilar a las ovejas que puedes mantener a bordo de tu barco. Lo quieras o no, dejan una impresión que no es fácil de ignorar cuando llega el momento de despedirte. Por el lado gráfico, puedo decirles que el estilo caricaturesco que utiliza Spiritfarer sigue aquella misma sensación de tranquilidad en la que el juego intenta sumergirte. Todos los personajes tienen un aspecto memorable, tanto los que van a bordo de tu navío hasta el vendedor ambulante con quien te toparás en repetidas ocasiones. Hasta los NPCs tienen ese aire del personaje de Journey que, naturalmente, son puntos extras de mi parte. El juego se ve bonito, y así será hasta el fin de los tiempos. En cuanto al lado técnico, mi mayor queja en cuanto a la versión de PC es que durante un tiempo mi versión no detectaba mi control, por lo que me aventé casi toda la aventura jugando con mouse y teclado. No es injugable así, pero es menos cómodo. En todo caso, pudo haber sido un error que ya está solucionado, y el hecho de que lo corrí desde Gog. Fuera de esto, no tuve mayores contratiempos. En la versión de Switch, la cual tuve la oportunidad de probar ligeramente, noté que el frame rate no es estelar todo el tiempo, pero reiteró, nada que rompa el trato. El apartado sonoro es excelente. A pesar de que los personajes no hablan, mínimo tienen reacciones que acompañan a sus diálogos. Digamos que con eso basta en este aspecto, pues al fin y al cabo es un título pequeño. La música, por su parte, es muy bella. Las melodías complementan lo que ocurre perfectamente, ya sea que estés aplastadota en tu silla pescando o cazando medusas de la oscuridad, y cada personaje tiene un tema distintivo que le acompaña. Te vas a acordar de ella, y no resulta nada intrusiva. Un gran soundtrack, la neta. En cuanto a accesibilidad, me da gusto decirles que el juego está traducido al español y que es posible activar el cambio de idioma desde la pantalla de inicio. Les voy a ser sincero banda, no esperaba tanto de Spiritfarer. Creí que tendría en mis manos una aventura simple que con suerte contaría con un carisma que quizás me haría regresar a ella ocasionalmente. Pues resulta que hasta el día de hoy no he soltado el juego y ya comencé a jugar una nueva partida. Jamás había sido atrapado así por una experiencia de administración y recolección que realmente no tiene mucha diferencia con otros exponentes del género. La clave aquí es que tus acciones significan algo, pues estás ayudando a personajes memorables a aceptar una realidad sombría. La muerte es natural y es parte de la vida. Sin embargo, la vibra tan tranquila y hogareña hacen que llevar a cabo tu tarea sea de lo más divertido. Banda, si les agradan los juegos de este estilo, ni lo piensen. Spirit Ferrer es sin lugar a dudas de lo mejor que he probado este año. Y de pilón solo cuesta 30 dólares. Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos es en parte posible gracias a su increíble apoyo en Patreon. Ustedes son a toda madre banda. Agradecemos a nuestros patreons del mes de septiembre, entre los cuales se encuentran Gabolandia, Seikado, Alan Banda, Eduardo Gómez Rullán, Rommel, Milton Moreno Alonso, Eric Centeno, Juan Estrada, Matías Tello, Marcelo H. Jiménez, Luis Javier Maciel Paniagua, El Curvo, Paulo Pozo, Rulon Kowalski, David Reyes, Edgar Samuel Tun Carmona, Javier Alonso, Joaquín Araya, Liquid Dragón, Jaime 18319 y Luis Antonio Ramírez Torres. Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima.